Bien, damos a inicio al año, al ciclo lectivo del 2019 con las capacitaciones que se realizan en el marco del proyecto Valorizando el Trabajo, que tiene como destinatarios fundamentales a las cooperativas de trabajo de nuestra provincia. Estos cursos se planifican en base de las necesidades que tienen los integrantes de la cooperativa. Hoy en particular se está tratando sobre aspectos legales, que es muy importante, fundamental para ellos. Y el disertante es el contador Sergio Cantero, que es docente de esta institución y docente de la FAE. Nosotros estamos justamente a través de la carrera de técnico en agronegocio, la tecnicatura en agronegocio, conjuntamente con otras instituciones, como el caso del Ministerio de la Comunidad y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, está trabajando ya desde hace un tiempo en la formación y capacitación de las asociaciones cooperativas que tienden a, digamos, a formar parte de un emprendimiento en los distintos lugares y distintas actividades que se desarrollan. ¿Cuántas cooperativas participan hoy? Bueno, el calculo que están participando tres cooperativas en el marco de lo que se viene haciendo y bueno, se va tratando de incrementar la participación a partir de todo este año. ¿Estas capacitaciones son gratuitas para la gente? Sí, son gratuitas y forman parte de una estructura que viene desarrollando la Tecnicatura. A través de este año se van a hacer distintas capacitaciones, justamente en el ámbito de la Facultad de Recursos Naturales, que es la sede donde la Tecnicatura desarrolla su emprendimiento.